Hey, saludo. Ahora les voy a enseñar rapidito, breve, cómo se conecta un radio. Esta es una cosa, una conexión simple que tengo, que la hice para una fiesta. So, vamos directamente al radio. El radio aquí tiene su fusible, tiene tres alambres y este azulito que vamos a explicar para qué es. Pero estos tres alambres son los principales que debemos de tomar más en cuenta, ya que estos son que nos van a ayudar más y este sería un secundario. Vamos a explicar de estos tres alambres más este que sería, digámoslo así, el cuarto alambre. Vamos a explicar para qué sirven. El amarillo y el rojo son positivos, pero ¿por qué hay dos cables? La razón es que el amarillo es el positivo constante para que el radio no pierda la memoria. O sea, siempre mantenga la hora, la emisora grabada, lo que sea. El rojo es el remoto, porque el radio tiene un remoto. Y el negro, obviamente, el negativo o el ground. Y este señor aquí, este azul con blanco, es el remoto, es el cual, cuando tú prendes el radio, este te va a prender, te manda los 12 voltios para prender la planta, para prender el preamplificador. Igual aquí yo tengo el preamplificador. Entonces, tengo positivo, negativo y el medio, el remoto. El remoto del preamplificador va conectado a el remoto del radio. No, este remoto que está acá abajo solamente es para el carro, para cuando usted prende la llave, el radio prende. Entonces, ¿qué sucede? Si usted prende el radio, tiene que poner lo que prenda esto, el preamplificador, y que le prenda la planta. Yo le añadí un relay. Así me evito de que la tensión baje en los 12 voltios, ya que el cable de la medusa era larga. Yo hice una medusa aquí improvisadita, rápida. Entonces, así me evito que la distancia de lo baje el amperaje. Para evitar esos problemas, añadí un relay. Y aquí hice un switch improvisado con el cual yo uso de remoto el radio. Si usted tiene el radio como en una caja, como esta, por ejemplo, como esta caja, le puede añadir un switch en el lado. Usted le añade un switch a este cable de acá, del positivo del amarillo a este rojo, le añade un switch afuera y así papá tiene la opción de apagarlo y prenderlo. ¿Qué sucede con esto? Si lo conectamos al revés, si estos cables se conectan o hay un corto, el radio no va a prender porque ese fusible se va a quemar. Ese fusible que está ahí se va a dañar. Este radio, para lo que me preguntan, este es un radio muy, muy viejo. Yo creo que este radio ya no lo venden. Este radio es un X3800. Este radio no lo venden hace más de 5 años. Lo mismo con este preamplificador. Es bien antiguo. Bueno, así que ya ustedes saben, es una conexión rápida y cualquier cosita me dejan su comentario.